Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. Bueno, para mí, muy buenos días porque hoy tenemos el placer de decir que voy a conocer una cancha nueva. Hoy vamos a estar en el estadio Julio Humberto Grondona para ver y disfrutar de lo que va a ser la fecha número 8 de la Primera Nacional. Hoy vamos a estar viviendo el partido de Arsenal de Sarandí versus Chacarita Juniors. Así que nada, son las 7 y 27 de la mañana. Yo recién, hace literalmente 27 minutos, me acabo de levantar. Así que nada, tenemos un largo viaje, por eso nos levantamos tempranos. Por suerte no estamos solos hoy, nos acompaña un amigo. Pero bueno, ya dentro de un rato tengo que agarrar la mochila y empezar a tomar el primer colectivo. Bueno, nos veremos en el viajecito y después les vamos a ir mostrando la cancha de Arsenal Sarandí, el Julio Humberto Grondona. Bueno, gente, ya siendo las 8 de la mañana, pasaron 30 minutos de que grabé el primer video de presentación. Estamos esperando acá el colectivo, no viene todavía. Son las 8, 8 y media, nos juntamos con mi amigo en Caseros. Creo que hay mucho viento, no se me va a escuchar mucho, pero bueno, estoy acá esperando el colectivo para cuando venga. Ya nada, partimos para Caseros a tomar otro colectivo. Bueno, luego de tomar el colectivo de Caseros a La Boca, nos bajamos justo en la cancha de Boca y ahí le dejo unas imágenes de la Bombonera. Bueno, finalmente llegamos al Estadio Arsenal luego de tomar el segundo colectivo, tercero para mí. Ya estábamos ahí en las acreditaciones y acá nos encontramos ya casi adentro del estadio Julio Humberto Grondona, el afuera. Para pasar las últimas acreditaciones, les dejo las imágenes de la afuera del Estadio Arsenal. Un excelente estadio, la verdad. Estamos acá dentro del estadio. En breve el partido. Desbloqueamos nueva cancha. Julio Humberto Grondona. Un lujo el estado de campo. Miren lo que es. Ya está. Las copas, Sudamericana 2007, Suroban 2008, Clausura 2012, Supercopa Argentina 2012, Copa Argentina 2003. 2013, ahí está el escudo de Arsenal. Todo ritmo acá. Bueno, nos encontramos en lo que son los baños de Arsenal Sarandí. Ahí estamos nosotros. Un lujo, la verdad, igual también. Los espejos. Así que nada, tenemos la facha de hoy. Vamos a dirigirnos ahora a lo que es. Este es el baño de las mujeres. Esto es lo que sería medio buffet. Ahí está, nos acreditó. Y acá en las escaleras subimos y tenemos el estadio. Nada más que nada menos, Julio Humberto Grondona. Bueno, ahora en minutos nomás arranca el partido. Bueno, ya estamos acá en el Julio Humberto Grondona para vivir y disfrutar lo que va a ser la fecha número 9 de la Primera Nacional. Miren el excelente estado del campo de juego, ¿eh? Un lujo. Un Arsenal que el año pasado estaba en primera, hoy se encuentra en la Primera Nacional compartiendo zona A con Chacarita, que se enfrentan justo hoy, fecha número 9 de la Primera Nacional, zona A. Arsenal viene de caer 1-0 entre Estudiantes de Buenos Aires, Estudiantes de Caseros. Chacarita, por su lado, viene de levantarse ante el Santo Tucumano ganándole 1-0. Y recordemos que hoy
Nicolás Watson no juega debido a que fue expulsado. Así que nada, ya vamos a seguir mostrándole lo que es esto. Un lujo la cancha. Bueno, seguimos acá en el estadio. Ahí, la planilla la tenemos acá. Jugadores en el entretiempo. Empata 1-1 Chacarita versus Arsenal. Arsenal versus Chacarita. Gol en contra de Gabriel Lasarte. Y un buen gol de Maximiliano Meléndez, de categoría 2004 de Chacarita. Están ahí preparándose los suplentes. Y ahora se viene el segundo tiempo y seguro que alguno entra. De allá del otro lado lo tenemos a los suplentes de Arsenal de Sarandí. Ahí tenemos la planilla. Lindo estadio el de Arsenal. Bueno, final en el Julio Humberto Grondona. Chacarita perdió 3-1 frente a Arsenal de Sarandí. Arsenal que se posiciona entre el cuarto o tercer puesto de la tabla, entrando al reducido. Mientras tanto, Chacarita queda fuera del reducido posicionalmente. Ganó Arsenal de Sarandí. Hasta acá llega el video de hoy. Bueno gente, hasta acá el video de hoy, así que espero que les haya gustado de todo corazón. Muchísimas gracias por seguirme, muchísimas gracias por apoyarme. Así que nada, nos estaremos viendo el próximo sábado. Chacarita se va a enfrentar a San Martín de San Juan el sábado 6 de abril. Así que nada, nos estamos viendo en ese próximo video. Ya Chacarita vuelve a la localidad con la gente. Así que nada, seguramente vamos a estar hablando con la gente también, que se cope para Expresión Chacarita. Así que muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo. Chau, chau.